Hola amigos, hoy vamos a ver una aplicación para manejar un PC Windows de forma remota a través de nuestra red Wi-Fi usando nuestro teléfono Android. Necesitamos instalar la aplicación PC Remote en el PC que vayamos a controlar y en nuestro dispositivo Android, y como vemos también es compatible con dispositivos Windows Phone. Aquí debajo pone que necesitamos NET 4.0, yo ya lo tengo instalado, pero si vemos que no funciona la aplicación lo instalamos. Así que descargamos la aplicación para PC y la instalamos como cualquier aplicación pulsando en Install y luego Finish. Ahora debe aparecernos una ventana del firewall de Windows que nos pide permiso para que la aplicación tenga acceso a la red. Si tienes otro firewall instalado, pues te saldrá la ventana de tu firewall, y aquí como vemos nos dice que elijamos el tipo de red que tenemos configurada, si es pública o privada. Por defecto suelen ser privadas. El programa nos pedirá reiniciar, aunque yo no lo voy a hacer para seguir con el vídeo. Bien, si por lo que sea no nos aparece esta ventana del firewall de Windows o no hemos marcado la casilla correspondiente, ya sea privada o pública, podemos acceder al firewall de Windows desde el panel de control, firewall de Windows, y pulsamos en permitir un programa, una característica del firewall de Windows. Y en la lista que nos aparece buscamos la aplicación, que en este caso se llama PC Remote Server. Y aquí como vemos tengo desmarcada las redes públicas, que es tal y como lo configuré en la ventana emergente de antes. Guardamos los cambios y ahora en el programa nos vamos a Hotspots y debajo nos aparece la contraseña por defecto, así que si el teléfono nos pide una contraseña, pues introducimos la contraseña que vemos en pantalla y pulsamos en Start Hotspots. En el teléfono pulsamos en Get Started, pues ya hicimos todos los pasos de configuración, y aquí debe aparecernos nuestro PC, así que pulsamos sobre él y ya lo tendríamos conectado. Tiene muchas opciones, pero vamos a ver solo algunas que creo que son las más interesantes. Podemos manejar el PC utilizando la pantalla de nuestro teléfono como si fuera un ratón, y además desde el recuadro de arriba podemos poner las palabras que queramos. Y también tenemos un teclado con teclas como Control, Alt, Shift o Escape. Desde la opción de abajo manejamos el audio del PC subiendo, bajando el volumen o dejándolo en silencio. Podemos ver lo que ocurre en la pantalla poniendo en modo espejo la pantalla del PC. Tiene un pequeño retardo que se va a incrementar si estamos lejos del router, así que debemos estar siempre cerca del router para que funcione correctamente. Podemos apagar la pantalla o encenderla, e incluso podemos reiniciar el PC. Al iniciarse el PC, como el programa se ejecuta al inicio, volveremos a estar conectados sin necesidad de tocar el PC para nada y todo de forma remota. Si compramos la versión Pro, también podemos acceder a nuestro PC a través de Internet, así que a mí me ha parecido una buena aplicación, sobre todo teniendo en cuenta que es totalmente gratuita para conectar por red Wi-Fi. Bueno amigos, espero os haya servido este tutorial, nos vemos en otro vídeo, hasta pronto.